Ahora agarre una Biblia. Now grab a Bible. Agarre una Biblia. Grab a Bible. Escuche bien. And listen well. Vamos a hablarle hoy. We're going to speak today. Vamos a hablarle hoy. We're going to speak today. De la unción del Espíritu Santo. About the anointing of the Holy Spirit. Escuche esto. Listen to this. Preste mucha atención. Pay close attention. Please pay attention to this. Por favor, pon atención a esto. Ponga atención a esto. Pay attention to this. Mucha gente habla del Espíritu. Many speak about the Holy Spirit. Pero nunca han experimentado el Espíritu. However, they've never experienced. Mucha gente habla de unción del Espíritu. They talk about the anointing of the Holy Spirit. Y todavía ni siquiera entienden lo que significa la unción del Espíritu. Yet they do not understand what it means to be anointed with the Holy Spirit. En este tiempo que vivimos. During these times that we are living in. En este tiempo que vivimos. In this time we are living in. Es el tiempo más importante. Is the most important time. Para que usted entienda lo que es la unción del Espíritu de Dios. That you understand what is the anointing of the Holy Spirit. Así que agarre una Biblia ahora. Grab your Bible now. Vamos a aprovechar el tiempo. Let's take advantage of the time. Vamos a comenzar leyendo Mateo capítulo 25. We're going to read in Matthew chapter 25. Mateo capítulo 25. Matthew chapter 25. ¿De qué les dije que íbamos a hablar hoy? What did I say we were going to talk about today? La unción del Espíritu Santo. The anointing of the Holy Spirit. Mire lo que dice Jesús. Look at what Jesus says. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Then the kingdom of heaven will be like 10 bridesmaids who took their lamps and went to meet the bridegroom. Okay, escuche esto. Listen to this. Capítulo 25. We're on chapter 25. Matthew. Mateo. Jesús comienza a hablar de las bodas, de las novias. Jesus begins to speak about the bridesmaids. 10 vírgenes. 10 bridesmaids. ¿Qué es 10 en la Biblia, hijos? What does 10 mean in the Bible, children? Diga conmigo el orden de Dios. Say with me the order of God. ¿Cómo? What? Muy bien. Very well. 2. Number 2. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. 5 were wise and 5 were foolish. 3. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo el aceite. The 5 who were foolish didn't take enough olive oil for their lamps. Mas las prudentes tomaron aceite para sus vasijas juntamente con las lámparas. But the other 5 were wise enough to take along extra oil. Ahora escuche. Now listen. Ahora escuche. Listen. Si hay un tiempo en la historia donde necesitamos entender la unción del Espíritu, if there's a time in history where we need to understand the anointing of the Holy Spirit, it's right now. Es ahora. Right now. Ahora. Escuche esto. Listen to this. ¿Qué está hablando Jesús allí? What is Jesus talking about there? Estamos en los últimos tiempos. We are in the end times. Y él comienza a hablar con una parábola. And he begins to speak with a parable. Y en la parábola habla del aceite que necesita la novia. And the parable speaks about the kind of oil that the bridesmaids need. Diga conmigo, the anointing. Habla, say with me, la unción. Diga la unción. Say the anointing. Que es ungir. What is to anoint? Le voy a explicar sencillo. I'm gonna simply explain. Le voy a explicar sencillo. Let me explain simply. Ungir es untar con aceite. To anoint is to place oil. Ese es el ejemplo más sencillo que That's le puedo dar. That's the simplest example that I can give. Si usted va a preparar un pedazo de carne. If you're gonna prepare a piece of meat. Para usted comérselo. So that you can eat it. Usted lo marina, ¿verdad? You marinate it, right? Digo, los que saben cocinar. Well, the ones who know how to cook. Usted pone mezcla de varias cosas. You mix ingredients. Y pone ahí la carne. And you place the meat there. Para que la carne absorba todo eso. So that the meat can absorb it all. Entonces, cuando usted saca la carne de allí. So when you take the meat out. Literalmente está ungida. Literally, it's anointed. No tiene que ver, le estoy poniendo un ejemplo. I'm just giving an example. No es que usted va a decir, ah, ahora la carne es santa. It's not that for you to say, oh, now the meat no, is holy. No, le estoy hablando lo que literalmente significa la unción. I'm talking about what anointing literally means. Ahora escuche esto. Now listen to this. Escuche esto. Listen to this.
Hay mucha gente que no sabe lo que es ser ungido por el Espíritu. Many do not know what it means to be anointed by the Holy Spirit. Y lo que significa ser lleno del Espíritu. And what it means to be filled with the Holy Spirit. Y qué tiene que suceder si tú estás lleno del Espíritu. And what has to occur when you're filled with the Holy Spirit. En esta parábola, in this parable, Jesús dice, Jesus says, hay 10 vírgenes, there are 10 bridesmaids, pero 5, but 5, eran insensatas. They were foolish. En pocas palabras, so in a few words, no tenían unción. They did not have anointing, aunque parecía que eran vírgenes. Even though they looked like bridesmaids. ¿Usted me está entendiendo ahora? Are you understanding? Y hay 5, and then there were 5, que son reales y verdaderas. They were wise. Que estaban llenas de aceite. They were filled with oil. Con su lámpara encendida. With their lamp filled with oil. Sin aceite no puede haber una llama de fuego. Without oil, you cannot have a burning fire. Escuche esto bien. Listen to this clearly. Porque a lo mejor usted le dicen lámpara en el día de hoy. Perhaps they may call you a lamp today. Y usted se imagina una lámpara con un bombillo. ¡Clac! And you might imagine a lamp with a en light bulb. En aquel tiempo una lámpara. But at that time the lamps. Era como una tacita. Was like a little cup. Era como una tacita. Like a little cup. Con un pedacito de tela. With a little piece of cloth. Y cuando la ponían en el aceite, que era aceite de oliva. And when they put it in the oil, which was olive oil. Prendían la llama. They would lit it. Y el aceite producía que la llama se mantuviese encendida. And so that oil will keep the fire burning. Solamente con aceite. Only with oil. La llama se mantiene encendida. It will keep burning. Escuche esto. Listen to this. Le estoy hablando revelación. I'm speaking revelation. Diga conmigo, solo con aceite. Say with me, only with oil. Se mantiene la lámpara encendida. The lamp can stay lit. Si no hay aceite, if there is no oil, el pedazo de tela, the piece of cloth, se consume. Will be consumed. Se consume. It would be consumed. Y no hay ni tela ni aceite. And there would be no oil or cloth. ¿Usted me está entendiendo? Are you understanding? Si no está el Espíritu en nosotros, if the Holy Spirit is not in us, estamos vacíos. We are empty. ¿Usted me está entendiendo? Are you understanding? Si no está la unción del Espíritu, if the anointing of the Holy Spirit is not estamos there, estamos vacíos. We are empty. Ahora escuche. Now listen. Ese pedazo de tela que that es, piece of cloth, es, digamos, lo que produce la llama. It's what produces the fire. Tenía que estar empapado de aceite. It had to be with oil. Completamente empapado. Completely submerged in oil. Completamente. Completely. Para que produzca una llama. To produce the fire. Hoy en día, hijos. Nowadays, children. Estamos en los tiempos. We are in the times. Donde el que no entienda la unción del Espíritu. That those that do not understand the anointing of the Holy Spirit. Y no entienda que tiene que estar empapado del Espíritu. And doesn't understand that you have to be submerged in the Holy Spirit. Se va a secar. Will become empty. No sé si me estoy explicando aquí. I don't know if I'm explaining myself. ¿Me está entendiendo, hijos? Are you understanding? Por eso hay mucha gente que se está secando. Many people are becoming empty. Mucha gente se está secando. Many people are becoming empty. Porque este es el tiempo. For this is the time. Donde vamos a ver. Where we will see. ¿Quién está lleno de aceite? Who is filled with oil? ¿Me está entendiendo? Are you understanding? ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Ahora hay gente que aparenta tener al Espíritu. And there are some people that appear to have the Holy Spirit. Aparenta. Apparent. They appear. Hablan mucho. They speak a lot. Pero hacen poco. But they do little. Hablan mucho. They speak a lot. Pero su testimonio es un desastre. But their testimony is a disaster. Nadie que esté lleno del Espíritu, no one who is filled with the Holy Spirit, va a vivir en desobediencia. Will live in disobedience. ¿Usted me está entendiendo? Are you understanding? Si alguien está lleno del Espíritu, if someone is filled with the Holy Spirit, la primera evidencia, the first evidence, es que estás dispuesto a obedecer. Is that you're willing to obey. Vamos, usted no me está escuchando. Come on, you're not listening. Usted no me está escuchando. You're not listening. La primera evidencia, the first evidence, de que alguien está lleno del Espíritu, when it's filled with the Holy Spirit, es que está dispuesto a obedecer. Is those who are willing to obey. ¿Cómo sabemos eso? How do we know that?
porque Cristo estaba lleno del Espíritu. Because Christ was filled with the Holy Spirit. Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre he mí. He said, the Holy Spirit is upon me. ¿Y cuál es la característica más grande de él? And what is the biggest characteristic of him? Fue obediente. He was obedient. Ahora, cuando eres lleno del Espíritu, when you are filled with the Holy Spirit, entonces estás ungido. Then you are anointed. Escuche esto. Listen to this. Me está solamente estoy tratando de darle una introducción. I'm just trying to give you an introduction. Hay mucho que aprender hoy. But there is a lot to learn today. There is a lot you need to learn today. Hay mucho que tienes que aprender hoy. Ahora escuche esto. Now listen to this. Jesús dice en Juan en Lucas 4:18. God says in Luke 4:18. Jesus said these words, and he was calling Isaiah 61. Jesús dijo esta palabra y él estaba citando Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Cómo dijo? What did he say? Okay. Por cuanto me ha ungido. Diga conmigo, lo ungió el Espíritu. The Holy Spirit anointed him. The Holy Spirit anointed him. El Espíritu Santo lo ungió a él. Para dar buenas nuevas a los pobres. To give the good news to the poor. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Come he has here. Sent me to proclaim the captives will be released. A pregonar libertad a los cautivos. The oppressed will be set free. A dar vista a los ciegos. The blind will see. A poner libertad a los oprimidos. So the oppressed will be set free. A predicar el año agradable del Señor. And that the time of the Lord's favor has come. Ahora escúcheme. Now listen to this. Dígale al vecino. Tell your neighbor. Estamos en el año agradable del Señor. We are that time of favor. ¿Y qué es eso? What is that? Pastor, ¿qué es lo agradable de la pandemia? What is so great about the pandemic? Lo agradable es esto. It is this. Que ahora todos tenemos acceso al Espíritu. That we all have access to the Spirit. Escúcheme. En este momento en que Jesús habló, in this moment that Jesus spoke, solo él era lleno del Espíritu. Only he was filled with the Holy Spirit. Solo él estaba ungido por el Espíritu. Only he was anointed by the Holy Spirit. Pero cuando Cristo resucitó, but when Christ resurrected, dijo, ahora ustedes van a ser ungidos. He said, now you will be anointed with the Holy Spirit. Ahora escúcheme. Now listen. Estamos. We are en el año agradable, in the year of favor donde of God, todos nosotros where all of us podemos ser ungidos por el Espíritu, can be anointed by the Holy Spirit, para hacer lo que Jesús hizo. To do what Jesus did. Abra los ojos ahora. Open your eyes now. Vamos, dígale al vecino, abre los ojos. Tell your neighbor, open your eyes. Open your eyes. Abre tus ojos. Widely. Bien ancho, bien abierto. Widely. Ábralo fuerte. Open them. Porque mire lo que dice aquí. Look at what it says here. Dios nos ha ungido. God has anointed en us. Cristo. In Christ. Para que nosotros. So that we. Podamos hacer lo mismo que Jesús hizo. Can do the same thing Jesus did. Sanar a los quebrantados de corazón. Heal those who are sick. Darle libertad a los cautivos. Free the oppressed. Darle vista a los ciegos. And that the blind will see. Y liberar a los oprimidos. And deliver the captives. Vamos, usted no me está entendiendo. Come on, you are not understanding. Escuche esto. Listen to this. Entonces, unción. So anointing. Es mucho más que una palabra. It's much more than a word. Unción es mucho más que aparentar algo. It's more than appearing to be something. Escuche eso something. Que es muy importante. Listen, this is very important. Hay gente que piensa. There are people that think. Que brincar, saltar y ser elocuente. That jump and being eloquent. Es estar ungido. That is being anointed. Escuche esto, hijo. Listen to this, children. Escúcheme. Listen. No depende de lo externo. It doesn't depend on the external. Depende de lo que cargas adentro. Of what you carry inside. No confunda. Do not confuse. Elocuencia. Eloquence. No confunda. Don't confuse. Una apariencia externa. An external appearance. Con lo que Dios tiene adentro. But what God has inside. Escuche esto. Listen to this. Una de las características más
más grandes, one of the major characteristics, más evidentes, more evident, de que el Espíritu del Señor está sobre ti, that the Holy Spirit is upon you, es que tú puedes decir al demonio, sal fuera, is that you can tell the demon, flee. Pero escúcheme, escúcheme. Listen. ¿Por qué puedes hacer eso? Why can you do that? No porque el demonio te ve a ti. Not because the demon sees you. Si te ve a ti, no se va. If he sees you, he's not going to leave. Es porque el demonio tiene que ver quién está dentro de ti. He has to see who is inside you. Ahora escúcheme. Now listen. Por eso hoy en día, that's why nowadays, es donde estamos viendo, it's when we're seeing, quién es quién, who is who. El jueves le enseñé en el discipulado, last Thursday I taught in the discipleship, que Dios está midiendo, that God is measuring, Dios está midiendo, he is measuring, y algunos están medio doblados, and some are like bent. ¿Qué significa eso? What does that mean? ¿Dónde está el aceite? Where is the oil? ¿Dónde está la unción? Where is the anointing? ¿Dónde está el espíritu? Where is the spirit? Tú no puedes decir que tienes el Espíritu. You can't say you have the Holy Spirit. Y la primera evidencia. And the first evidence. Es la obediencia. Is obedience. Y la pasión por Dios. And the passion for God. La pasión por el reino. The passion for his kingdom. ¿Usted me está entendiendo ahora? Are you understanding now? Ahora escúcheme bien. Now listen clearly. Cuando la Biblia habla de ungir. When the Bible talks about anoint. El ungido. The anointed one, los ungidos, the anointed ones, la palabra ungido, the word anointed, también significa que usted ha sido escogido. It also means that you are chosen. Dígale al vecino, usted ha sido escogido. Tell your neighbor, you are chosen. Para este tiempo. For this time. ¿Por qué naciste en este tiempo? Why were you born during this time? ¿Por qué naciste? Why were you born? Porque Dios te escogió para este tiempo. Because God chose you for this time. Porque Dios sabía. Because God knew. Que tú podías hacer la obra. That you could do the work. Y preste atención ahora. Pay attention now. Si tú te estás quejando de tu vida. If you are complaining about your life. Ah, pero es que ¿cómo va a decir eso Dios? Oh, but how is God going to say that? Con todo lo que a mí me pasa. What everything that happens to me. Me abandonó el esposo, me my abandonó la esposa. Or my wife abandoned mis hijos me. No me obedecen. My children don't obey tengo problemas. I have problems. Tengo situaciones difíciles. I have difficult situations. Tengo hijos presos. I have children incarcerated. Escuche esto. Listen to this. Pay attention. Pon atención. Todo lo que Dios all that God permite que pases allows you to go through es porque te está puliendo. It's because he is polishing you. Cuando el Espíritu está allí, when the Spirit is there, tú dices, sigue, Señor. You say, keep going. Haz God. Tu obra en mí. Do your work in me. ¿O usted cree que es usted solo el que está pasando por ser pulido? Or do you think you're the only one being polished? Ay, que nadie le está pasando lo que a mí me está pasando. Oh, no one is going through what I'm going through. Come on. Vamos. Everybody has been tasted and polished. Todos han sido probados y pulidos. Todos. Everyone. De distintas formas. Of different ways. Pero cuando hay verdadera unción, but when there's truly an anointing, cuando estás realmente empapado del you Espíritu are truly de Dios, submerged in the Holy Spirit tú of God, sales y sigues adelante. You keep going forth. Porque sabes quién está. For you know who y is. Sabes que el poder que hay dentro de and ti, you know that the el power poder del Espíritu you, de Dios, the power of the Holy es más Spirit grande que cualquier problema. Problem es más have. Grande que cualquier situación. He's greater than whatever problem. Dios te ha llamado he has called a ser su voz, to be his voice, a ser sus brazos, to be his arms, a ser sus pies, to be his feet, en un tiempo de crisis, in a time of crisis, para mostrarle al mundo to show the world que la unción del Espíritu es real y verdadera. Is true and real. Alguien diga, estoy entendiendo. Somebody say, I'm understanding. Vamos. Espérenme, yo estoy emocionado y usted todavía no lo veo. I'm excited, I still don't see you there. Ahora escuche esto. Listen to this. Escuche esto. Listen. Si hay un tiempo en la historia donde usted necesita vivir en el Espíritu, if there's a time in history where you need to live in the Spirit, that time is right now. Ese tiempo es ahora. Right now. Ahora. Right now. Ahora.
donde se están rompiendo los límites de cosas. Where the limits are breaking. Se están rompiendo. They're breaking. La inmoralidad se está rompiendo. The immorality is breaking. La brujería se está rompiendo. Witchcraft is breaking. Todo se está quebrando. Everything is breaking. El demonio está jugándose la última. The demon is playing his last game. La última. The last one. Y dice, esta carrera tengo que correrla. And he says, I have to run this race. A ver race. A quién me llevo por el frente. See who I can take from the front. Y si usted no está firme, if you are not firm, en el espíritu, in the spirit, ¡pah!, te van a tumbar. ¡Pah!, it's going to tumble you over. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Por eso tienes que pararte en el That's espíritu. Why you have to be stand firm diga conmigo, in the spirit. Solo el Say espíritu. With me, only the Holy Spirit. Vamos, diga, solo Say, el espíritu. Say only the Holy Spirit. Me mantiene firme. Maintains myself firm. Ahora escúcheme. Now listen. Este es el tiempo del Espíritu de Dios. This is the time of the Holy Spirit of God. Este es el tiempo de la unción del Espíritu. This is the time of the anointing of the Holy Spirit. Escuche esto. Listen to this. La unción de Dios. The anointing of God. La unción de Dios. The anointing of God. Viene sobre los hijos. Comes over his children. Para equiparte. To train them. Quiero decirle dos palabras sencillas. I want to tell you two simple words. Dos palabras sencillas. Two simple words. Porque no tengo tiempo para explicarle todo. For I don't have time to explain it all. Una palabra es crío. One word is crío. Y otra es en crío. And the other one is in crío. Y usted dirá, ¿qué es eso? And you may ask, what is Son that? Son dos palabras griegas. They're two Greek words. En crío significa frotar por adentro. In crío means something inside, coming out. Ungirse uno mismo. To anoint oneself. ¿Qué es en crío? What is in crío? En crío es cuando tú haces la decisión de conocer a Cristo. It's when you make the decision to get to know Christ. Y tú dices, Padre, and you say, Father, yo reconozco que soy pecador. I recognize that I'm a sinner. Yo reconozco que necesito a Jesús. That I need Jesus. Como mi Señor y Salvador. As my Lord and Savior. Me arrepiento. I repent. A ver, diga, me arrepiento. Come on, say with me, I repent. Diga, me arrepiento. Say, I repent. Y te invito a mi vida. And I invite you to my life. Para que seas mi Señor. So that you can be my Lord. Y mi Salvador. And my Savior. En ese momento. And in that moment. En ese momento. In that moment. El Espíritu. The Holy Spirit. Viene a habitar dentro de ti. Comes and abides inside you. Eso se llama en crío. That's called in crío. Y empieza a ungirte por dentro. And begins to anoint you from within. Y comienza un crecimiento. And then a growth comes. Tiene que comenzar un crecimiento espiritual. A spiritual growth has to happen. ¿Qué sucede cuando alguien de verdad? What happens when somebody truly es ungido por dentro? Is anointed inside. Comienza un hambre. There's a hunger. Quiero aprender. I want to learn. ¿Cuándo es el próximo servicio? When is the next ¿Cuándo service? Es el discipulado? When is the discipleship? ¿Hay casa de paz? Is there house of ¿Cuándo es la oración? When is the prayer? Hay un hambre. There's a hunger. ¿Por qué? Why? ¿Qué les dije al principio? What did I say in the beginning? El aceite, the oil, enciende el fuego. It lights up the fire. Entonces, como tienes el Espíritu, or you have the Holy Spirit, moviéndose adentro, moving inside, tienes un fuego, you have a fire, que necesita ser saciado. That needs to be más aceite, more, más more aceite, oil, more oil, más aceite, 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 more oil. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Eso se llama el primer amor. That's called the first love. Tienes hambre. You have hunger. Tienes hambre. You have hunger. Por el Espíritu. For the Holy Spirit. Tu copa se está llenando de aceite. Your cup is flowing with oil. ¿Usted me está entendiendo? Are you understanding? ¿Usted me está entendiendo? Are you understanding? Si esa pasión no está, if that passion is not there, en este momento, in this moment, tú estás en graves aprietos. Then you are in big problems. ¿Por qué? Why? Si no hay aceite, if there's no oil, no hay fuego. There's no fire. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? ¿Dónde quedó el Espíritu entonces? So where was the Holy Spirit then? Si no tienes ahorita if ganas, you do not have right now, pasión, passion, ¿dónde está el aceite? Where is the oil? Entonces eres de las cinco que se quedaron sin aceite. Then you are the one of the five foolish bridesmaids. ¿Y qué pasó con esas cinco? And what happened with those five bridesmaids? Se quedaron afuera. They stayed out. ¿Usted me está entendiendo ahora? Are you understanding now?
¿Usted me está entendiendo? Are you understanding? Dígale al vecino, ¿entendiste en crío? Ask your neighbor, did you understand in crío? ¿Entendiste? Did you understand? En pocas palabras. So in a few words. ¿Quién es el responsable de echarle aceite? Who is the responsible one of filling it with ¿Quién oil? ¿Quién es el responsable de Who's echarle el aceite? Who's the responsible one who has to fill the oil? Vamos, haga así, yo Come mismo. Come on, point to yourself, say yourself. Yo mismo. Say yourself. Porque cuando las cinco insensatas le pidieron a las otras, five foolish asked oye, for dame the aceite. Wise, hey, give me oil. Le dijeron, vayan y búsquenlo They ustedes. Said, go look for it yourself. ¿Quién es el responsable de tu crecimiento espiritual? So who's the responsible for your spiritual growth? Usted mismo. Yourself. Entonces no culpe a nadie. So don't blame anybody. El pastor no me llenó. Oh, the pastor didn't fill me. Ni que yo fuera bomba de gasolina. I'm not a gas. El líder no me llenó. Oh, the leader didn't fulfill me. El mentor no me llenó. The mentor didn't fill me. Dígale al vecino, usted es responsable. Tell your neighbor, you are the responsible one. De mantener el aceite lleno ahí. To maintain the oil there. Es tu responsabilidad. It's your responsibility. Ahora, la otra palabra es crío. Diga crío. The other word is crío. Say crío. Una es en crío. The one is in crío. Y la otra es crío. And the other one is crío. Son muy similares. They're similar. Pero la palabra crío significa tocar con las manos. But the word crío means to touch with hands. Significa consagrar para servir. It means to consecrate to serve. Significa ser equipado con los dones del Espíritu. It means to be trained with the gifts of the Holy Spirit. En pocas palabras. So in a few words. Literalmente. Literally. La palabra crío. The word crío. Significa untar por afuera. Means to dampen on the outside. Untar por afuera. To put on the outside. Después que creciste, so after you grew, adentro, inside, entonces, then, Dios te empieza a frotar con el mismo Espíritu. God begins to put the Holy Spirit por fuera. On the outside. ¿Para qué, hijos? For what, children? Para que ahora, so that now, tú alcances a otros. Then you will reach others. Tú puedas tocar a otros. You can touch others. Con tu vida. With your life. Tú puedas hablarle a otro. You can speak to others. Tú puedas hacer un milagro. You can do a miracle. Tú puedas liberar a un cautivo. You can deliver a captive. Por eso Jesús dijo. That's why Jesus says, cuando Jesús dice, when Jesus says, el Espíritu del Señor está sobre mí. The Spirit is upon me. Estaba diciendo, he was basically saying, estoy ungido. I'm anointed. Por dentro y por fuera. Inside and out. Para sanar al enfermo. To heal the sick. Para liberar al cautivo. To deliver the captive. Para dar vista a los ciegos. To make a blind para liberar a los oprimidos. Free the oppressed. Usted me está entendiendo ahora. Are you understanding now? Y este es el tiempo. And this is the time. En que los ungidos de Dios. And when the anointed ones of God. Necesitan tener los ojos abiertos. They need to have their eyes wide open. ¿Qué necesita usted, hijo? What do you need, children? Tener los ojos abiertos. Have your eyes wide open. Hay un demonio. There is a demon. Hay un enemigo. There's an enemy. Que por supuesto nunca va a ser ungido. That of course will never be anointed. ¿Usted me está entendiendo? Are you understanding? El enemigo no tiene el Espíritu de Dios. The enemy does not have the Holy Spirit usted of God. Usted lo tiene. You have it. Pero él But he lucha para que usted lo suelte. Struggles so that you can let him go. Para que usted se seque. So that you can become dry. Y se le acabe el aceite. And then your oil will leak. ¿Usted me está entendiendo? Are you understanding? El enemigo es el degreaser. The enemy is el desagrado. El desengrasante. Que le quiere quitar la unción. That wants to take away your anointing. Pero diga conmigo así. But say it with me like this. Te equivocaste conmigo. You are Come on, not say it. Gonna do it with me. Te equivocaste conmigo. You are not doing that with you me. You made a mistake with me. Te equivocaste conmigo. Te equivocaste. You made a mistake. Porque no voy a permitir. I will not allow. Que en este tiempo. That during this time. Me dejes sin mi unción. You will leave me without Vamos, my anointing. Alguien dígalo. Somebody say it. Yo me siento encendido y usted I don't know, but I'm on fire. No lo veo emocionado. And I don't see you excited. Escuche esto ahora. Listen to this now. Escuche esto. Listen. ¿Qué pasa cuando eres ungido? What happens when you're anointed? ¿Qué pasa? What happens? ¿Qué pasa? What happens? Cuando eres ungido. When you are anointed. Eres equipado. You are equipped. Eres equipado. You are equipped. ¿Qué es? What is it? ¿Qué es lo que recibes? What is it that you receive? Recibes
you receive los dones del Espíritu. The gifts of the Holy Spirit. Ahora escucha esto. Now listen to this. Escucha esto ahora. Listen to this now. Antes, before, hace tiempo, a long time ago, la gente decía, people would say, ah, ¿y qué don tendré yo? And what gift do I have? Pastor, ¿qué don tendré? Pastor, what gift do I have? Y se la pasaban toda la vida cristiana pensando a ver qué don tengo. And they were all during their Christian life asking themselves what gift they had. Te voy a decir lo que está pasando en este tiempo, hijos. Let me tell you what's happening during this time. Y abra los ojos aquí. And open your eyes now. Escuche ahora. Listen to this. Escuche esto. Listen to this. Escuche esto. Listen to this. Segunda de Corintios 1:21. 2 Corinthians 1:21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. ¿Cómo dice? What does it say? Primera de Corintios 1:21. It says, since God in his wisdom saw to it that the world would never know him through human wisdom, he has used our foolish preaching to save those who believe. Okay, escucha esto, escucha. Listen to this. Escucha. Listen to this. Él nos ha ungido en este tiempo. He has anointed us during this time. Ahora escuche esto, que aquí es donde viene lo bueno. Listen to this. This is when the good things happen. Cada vez que el tiempo se está acortando, each time that time is running out, es necesario, it is necessary, que tú estés más equipado, that you be more equipped. Escúcheme, que aquí es donde viene lo importante. Here's where the important thing comes. Antes, before, la gente decía, ay, ¿qué don tendré? People would ask themselves what gift they had. ¿Cuál será mi don? What is my gift? Estamos en los tiempos, hijos. We are in the times, children. Donde necesitamos el todo incluido. Where we need the all included. ¿Qué necesitamos? What do we need? ¿Cómo? What? Usted está en una casa. You are in a house. Escuche esto, hijo. Listen to this, usted está en una casa. You are in a house. Donde la unción del Espíritu que hay aquí. Where the anointing of the Holy Spirit here. We are not kidding about it. No estamos bromeando de él. Vamos, dígale al vecino, aquí no estamos bromeando. Come on, tell your neighbor, we're not kidding about aquí no this. Estamos bromeando. We are not kidding about this. Aquí tenemos la unción del todo incluido. We have the anointing of the all included. ¿Y por qué es importante eso? And why is that important? ¿Por qué es importante? Why is that important? Porque el tiempo está cerca. Because time is close. Ya no hay tiempo para averiguar cuál don usted va a trabajar. To find out when you're going to work. You have to exercise. Tú tienes que ejercer. Everything. Todo. Usted tiene que aprender a liberar. You have to learn to usted deliver. Tiene que aprender a profetizar. You have to learn to prophesize. Usted tiene que aprender a predicar. You have to learn usted to tiene preach. Que aprender a enseñar. You have to learn to usted teach. Ha sido ungido. You have been anointed. Con la unción del Espíritu. With the anointing of the Holy Spirit. Para que abras tu boca. So that you can open your para mouth. Que en este tiempo. So during this time, tengas los ojos. Espirituales, your spiritual el discernimiento the discernment, para decirle al demonio, tell the demon, suelta, let it go, suelta mi vida, let go of my life, suelta la vida de mis hijos, let go of the life of my children, suelta mi casa, let go of my house, suelta, vete, let it go, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, y tú mismo empieces a profetizar. And you yourself begin to yo profetizo I prophesize que mi vida va de mayor y mayor. And my life goes through greater and greater. De gloria en gloria. From glory to glory. Yo profetizo sobre I prophesize mis hijos over my children. Que serán instrumentos that de poder. Instruments of power. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Vamos, usted tiene come que on, abrir su you boca. Have to open your mouth. ¿Usted me está entendiendo? Are you understanding? Diga conmigo, todo incluido. Say with me, all included. Vamos, dígalo, dígalo. Say it. Todo incluido. All included. Vamos, dígalo. Come on, say it. Todo incluido. All included. Escúcheme. Listen. Por eso esta visión. That's why this vision. No está basada. It is not based. En posiciones. In positions. Está basada. It is based. En la unción del Espíritu. In the anointing of the Holy Spirit. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Por eso aquí los niños profetizan. That's why here the children prophesy. Los niños oran por milagros. They pray for miracles. Los jóvenes oran por milagros, the profetizan. Youth pray for miracles and prophesy. Cualquiera de ellos puede enseñar. Any one of them can un teach. Un líder de casa de paz puede orar por un milagro. Can pray for a miracle. ¿Usted me está entendiendo? Are you understanding, children? Todos necesitamos estar equipados. All of us need to be equipped. Para todo. For everything. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Todos para todo. All for all. ¿Por qué? Why? Ya no hay tiempo. There is no time ¿qué left. ¿Qué le estoy diciendo? What am I saying? Entonces escúcheme. So listen. Escuche esto, listen hijo. To this, children.
Lo que a mí me tomó 10 años. What it took me 10 years. A usted le está tocando unos meses. It's taking you a few months. ¿Por qué, hijos? Why, children? ¿Por qué? Why? Esta semana. Because this week. Esta semana. This week. Cuando enviamos la clase de la paternidad en el instituto, yo recibí tanto enseñando esa clase. I received so much teaching that class. Escuchen esto, hijos. Listen to this, children. Escuche esto. Listen to this. Usted no se imagina el precio que la pastora y yo hemos tenido que pagar. You can't imagine the price that my wife and I have to pay. Usted no se imagina el precio. You can't imagine the price. Usted no se imagina el precio. You can't imagine the price. Cuando nosotros llegamos a esta área, when we came to this area, y llegamos con la revelación de la unción del todo incluido, the revelation of the anointing of the all inclusive, nos cayeron a palo. They came with us with sticks. La gente alrededor, people surrounding us, hablando, talking, diciendo, saying, están locos, they're crazy. Eso es una falsa enseñanza. That's a false teaching. Eso es mentira. That's a lie. Yo no creo en liberación. I don't believe in deliverance. Yo no creo en los milagros. I don't believe in miracles. Yo no creo en apóstoles. I don't believe in apostles. Yo no creo en profetas. La gente nos cayó a palo. People came to us with sticks. ¿Usted me está entendiendo? Are you understanding? Cuando empezamos a transmitir en vivo, and then when we began to go online, eso fue hace ya casi 10 años. That was about 10 years ago. ¿Qué, quién dijo que Dios puede usar las redes? Who said that God could use social media? Eso es mentira. That's a lie. ¿Sabe lo que está pasando ahora? You know what's happening now? Nos miran. They're watching us. Y después ellos predican y dicen que Dios se lo reveló. And then they preach about it and say that God revealed it to them. No, no, espérese, espérese. No, wait, wait. Ahora están tratando de hacer lo mismo que now nosotros hacemos. To do the same thing that we're doing. Están imitando. They're imitating. Pero escuche esto ahora. But listen to this now. Escuche esto. Listen to this. Una cosa es imitar. One thing is to imitate. Y otra cosa es recibir impartición. And then another thing is to receive and impart. Escuche esto. Listen to this. Hijos. Children. Valore lo que hay en su casa. Value what's in your house. Yo no soy Dios. Escucha. I am not God. Listen. Yo no soy Dios. I am not God. Pero por alguna razón, but for whatever reason, Dios nos escogió en esta área. God chose us in this area para ser punta de lanza. To be that arrow. Porque cuando nadie hablaba del so poder sobrenatural, spoke about the supernatural y decía, power, eso no es de Dios. They would say, oh, that's not of ahora God. Todo el mundo quiere el poder sobrenatural. Now everyone wants the supernatural power. ¿Por qué, hijos? Why, children? ¿Por qué? Why? Porque hay evidencia. Because there is evidence. ¿Por qué? Why? Hay evidencia. There is evidence. ¿Por qué, hijos? Why, children? Hay evidencia. There is evidence. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? ¿Por qué usted está aquí? Why are you here? ¿Por qué mi hijo Craig está aquí? Why my son Craig is porque here? Hay evidencia. Because there is evidence. ¿Por qué quieren hacer lo que hacemos? Why do they want to do what we do? Porque hay evidencia. Because there's evidence. Y qué bueno que lo haga. And, okay, that's no estoy fine diciendo that que no lo haga. I'm not saying not to do. El plan de Dios the es expandir. The plan of God is to expand. Es expandirse. Is to expand. ¿Me está entendiendo? Are you understanding, children? Ahora usted que está aquí, now you that is here, valore la unción del Espíritu, value the anointing of the Spirit, que Dios ha puesto en nuestras manos, that God has placed in our hands, para ser de bendición a to muchos, to be a blessing to many. ¿Usted me está entendiendo? Are you understanding? Vamos, pregúntele al vecino, ¿usted está entendiendo? Ask your neighbor if they're understanding. ¿Usted está entendiendo? Are you understanding? Tenemos unos testimonios. We have some testimonies. En el segundo servicio, in the second service, usted después va a ver el video de you'll los testimonios. The video of those testimonies. Tenemos tantos testimonios. We have so many testimonies. De gente que recién entra a la iglesia. Of people that just come to the church. Y dice, recently, estoy empezando a tener sueños. And they begin to dream dreams. Estoy mirando visiones. And they're looking at visions. Estoy soñando que estoy echando fuera demonios. Dreaming of casting out demons. Y están recién llegando a la and iglesia. They're just recently coming to church. ¿Cómo es eso posible? How is that possible? Diga conmigo la unción. The anointing. De todo incluido. Of all included. ¿Cómo? Of what? La unción. The anointing. De todo incluido. Of all included. Lo que la pastora y yo, what my wife and I, pagamos el precio por 10 años. The price for 10 years. Usted lo recibe por you herencia. Receive it as an inheritance. Pero valórelo, hijo. Valórelo. Abra su boca. Open your mouth. Dígale al enemigo. And tell the enemy. Te vas. Please. ¿Cómo le vas a decir? What are you going to tell him? Vamos, dígale. Come on, say it. Diga la enfermedad. Sickness. Te va, vamos, póngase please, de pie. Come on, stand on your feet. Vamos a ejercitar esa unción ahora. Exercise that I feel the power of God. Yo siento el come poder on, everybody de Dios. Around here. Venga, todos siento aquí. El poder de Dios
lenguas ahora mismo. I feel the power of God. Todo el mundo hablando en lenguas ahora. Gira basoro, rodrerebe. Gira basoro, rodrerebe.